1, 2, 3, probando, probando. Aló, 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 aló. ¿Quién está ahí? Estoy leyendo el chat ya. Bienvenidos, chicos, de vuelta a Liga Nexus después de este 18 bien movido. Espero que la hayan pasado súper bien, chicos. Mientras tanto, se da inicio a la partida, estaremos leyendo el chat. Así que comparten, chicos, si quieren, denle like mientras tanto. Aló, aló, aló. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Ah, aquí estamos. Ya, muchachos, estamos aquí a la espera. Ya tenemos a los dos equipos. Voy a entrar a tres. Pedir sus canales gratuitamente para que puedan participar con sus amigos. Ya nada más que esperar. Mientras tanto, podemos ver aquí, no hay tanta diferencia entre divisiones, ¿eh? Tenemos un buen surtido. Un surtido bastante bueno. Tenemos al equipo, por este lado tenemos a los chicos de Hunter Gaming. Y por este lado tenemos a OP Damage. Vamos a ver cómo les va en este enfrentamiento mejor de tres. Estamos mirando a Nico ya. Adentro de ese, adentro de ese. ¿Cómo estás, Nikin? Aquí estamos, Ori, Ori. Oye, perro. Ahí se hizo un spec para invitarte. Ya. Así que apenas entres, te pasa el spec. Oye, ¿qué le salió a la tiendita? Me anda medio lenteja, wey. No sé si es por tanta pornografía que veo. Puede ser, puede ser. Yeah. ¿Qué me salió? Sí, ¿qué te salió en la lentilla? Puras cuestiones malas. Puras cosas pintas. Ya, estamos listos. I am Tristana. Vamos a liberar la pantalla en breve. Hunter Gaming versus OP Damage. Los dos equipos que se están. OP Damage, me imagino que son los que recién empezaron en este torneo, ¿no? Porque el otro es No Damage. Sí, sí, uno es OP Damage y el otro es No Damage. Esta partida está bien buena, está llena de talento. Recuerda que los chicos pasaron por una fase de grupo primero que todo. Y ahora están jugando los mejores cuatro equipos dentro de ellos que se están mezclando acá con las mejores puntuaciones. Así que ya pasaron el primer obstáculo. Recordar que los premios están bastante suculentos esta vez en este torneo, así que estamos ansiosos por que empiece, ¿no? Sí, pues, sí, en todo caso tuvimos una semana de prórroga, pero cabe recalcar que ya jugaron unos chicos octavos de final.
Sí, tenéis toda la razón. Refrescame la memoria. Te digo al tiro cuáles fueron. Sí, te digo al tiro. Fueron Demons Gaming contra Hunters Gaming, me parece. No, contra Big Dick Gaming. Sí, ganaron 2-0. Y ganó Demons, exactamente. Sí, la sorpresa, y eso que ellos estaban peleando ese cuarto lugar en la fase de grupo, ¿te acordáis? En la fase de grupo. Y, sí, y ahora la ganaron de inmediato, no hubo ningún problema al parecer. 2-0, invictos. Partieron este octavo. Sí, pasaron los primeros clasificados cuartos de final. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Ok. Listo, va a empezar. Ahí le van a dar inicio. Nada más. Cherry. Falta que Cherry la pide. ¿Dónde está Cherry? Ah, Cherry. Cherry tiene el liderato, estoy seguro que no lo sabe. Mira, generalmente queda lo próximo. Ah, bueno. Sí, lo más probable. Ahí está. Comienza, vamos a ver los fans, probablemente se hayan estudiado los chicos previamente y van a lanzar ciertos de los típicos fans personales. Pero el tema es de que si los como muchachos no tienen problemas, ¿cierto? No tienen mains, los fans personales no van a ser de gran conflicto, al contrario, podrían dejar abiertas bastantes posibilidades para que los muchachos puedan piquear y dejar la escoba tanto en early como en late game, ¿cierto? Que ahora sí puedes entrar en paz. Correcto. Yo creo que más que personales deberían fijarse también en los que están en el meta, ¿no? Porque hay mucho fuerte en este momento. Por ejemplo, el que banearon, Tristana. Tristana está fuerte. Cuarto en competitivo, en ranking. Bien, estaré por aquí afilando mis plumas. Correcto, sí, justamente ahí está el van de Tristana y el van de Chaya, sin lugar a duda, es un van bastante bueno. No creo que haya sido personal porque Chaya está muy rota esta season. O sea, sí, es que este parche, que todos los parches en realidad desde que salió, nadie bueno. Me detendrá. Es que su kit de habilidad es muy bueno para una de carry. Sí, eso sí, totalmente. Oye, y la Sinfonía, ese tampoco sí. Lo veo un buen personal. O sea, yo diría que los chicos deben tener una pool bastante vasta. Se han estudiado y seguramente determinaron banear ciertos campeones que están por campeones que sí o sí, listos para el ban. La Sejuanis es uno de ellos que con la pasiva que tiene, que te estunea después de esos 3-4 básicos, creo que son. Maokai, nuevamente, claro, se cumple la regla que estamos mencionando. No toleraré la cobardía. Darius, ya podría decir, mira. Cierto que un ban más personal. Orianna, claro, ya empezamos a ver la composición del equipo de Hunter. Orianna, un campeón que ha estado vigente desde la Season 1. Sí, cierto, siempre se ha mantenido vigente, como la cumbia, no pasa de moda la Orianna. Y probablemente la van a combinar con algún top tanque o algún jungla tanque que tenga una buena iniciación. Chogat, sin duda un campeón de late que está escalando cada vez más fuerte en la fase tardía del juego. Sí. Y el tipo es mucho el daño que mete y es mucho lo que aguanta. Además, básicamente se transforma en la frontline del equipo. Probablemente van a elegir una ADC bastante roto y van a enfocarse en defenderlo. Una Mumu, claro, yo creo que con esas dos ya podemos pensar en una Caitlyn o en una Vayne para un late game más fuerte, considerando que los ban que se hicieron. Exactamente, ahí está el Jarvan que mencionaba. Oye, déjame saber que están hablando los chiquillos, pero el chat no había dado vuelta. Richard, un saludo viejo para ti. Yo sé que estás ahí al tanto esperando para poder ver a sus contrincantes. Yo sé que además quería estudiarlos. Genai, Calustito, buena tío Rombo. Un saludo muchachos, gracias por estar aquí presente. Yo ahora me cambié el nombre, ¿eh? Por si acaso no me pillan por ahí. LN de Liga Nexus Keeper. Va a enfocar bien a lo que es su portión, LN Keeper. Así que no sé cómo lo va a hacer con el canal, tal vez más adelante ahí va a ir evolucionando. Tenemos un Lucian.
harto push, ¿cierto? En la early game, harto daño en la fase de línea. Pero si los muchachos de Haunted no finiquitan con esta composición que ya estamos viendo, no finiquitan en early game, se les va a ir el juego de las manos. O sea, desde ya, como sí. consejo les digo, empiecen, tendrían que tomar ellos bastantes decisiones, jugárselas, ¿cierto? En la fase temprana sí. del juego, porque ya ellos están apostando por un combo. Mucho combo, cuidado, ¿cierto? Amiguito. Correcto. Pero, sí. Entonces, pero si como combo no los destruye de una vez, está jodido. Sí, así que yo creo que Hunter Gamer debería apostar ¿en serio? A ellos dirigir el early game. O sea, los buenos calls, unas buenas llamadas para Hunter Gamer, que son sí. el equipo de Oriana, ¿no? Sí. Serían lo que hacer unas muy buenas calls en el early game y estompear muy bien las líneas. Bien, yo creo que ahora sí me enojé. De Zyra y de Cho'Gath estarían más o menos con una oportunidad para el late game o el mid game. Claro. Yo estuve estudiando bastante las composiciones de los juegos competitivos, he visto harto ya que he tenido tiempo estos días. Y bueno, cuando tú quieres ganar el early game, lo que tienes que hacer es tener buena visión. Y no visión en tu mapa, sí. sino que jugártela y poner visión en la jungla enemiga. Ya sea para que ganes el early, vas a tener que apostar o a disminuir el top o a disminuir la jungla. Ahí seguramente ellos van a tener que optar por una estrategia. ¿Oh? Rumbleito. Ay, oh, qué lindo. Sería rico que lo usaran. Pero con la composición. Sí, que oye, están, mira. Con la composición que están eligiendo los chiquillos. Del equipo de OP Damage. Probablemente sí. O sea, están más lapidando su late game. O sea, nuevamente se repite, ¿cierto? Porque el Rumble mira, justo fuerte. Nuestros. El late. Sí, pero justo nuestros mains. Ah, tu Lulu. Sí, tu Lulu y Rumble. Sí, pues Lulu y Rumble. José mira, no los salía. Chicos de. Se march. De OP Damage dejaron a la DC. Como ¿ah? Uno. Como último pick. A la DC como sí, totalmente. Pick. Y fíjate que los chicos, tal como mencionamos al principio, los chicos de OP Damage van a hacer, por así decirlo, una muralla alrededor de la DC. Fíjate con la composición que tienen. Tienen correcto. Harto Disengage, harto Peel. La Syndra también, sí, tiene harto Burst, pero también tiene funciona sí. muy bien haciendo Peel. Mira, está como diseñado. No. Cosmo y Vayne, ambas picks son adecuados. Sí, así que. Pero. Tienen un early game bastante débil. De eso se podría aprovechar sí. Haunter. Y al lado opuesto, pero, Haunter tiene un early game fuerte, pero tienen una fase tardía bastante débil. Así que va a estar bien interesante. Vamos a ver. Yo creo que todo esto se va a definir sí. dentro de los primeros 15 minutos, por lo menos esta primera partida. Recordad sí. que esto es mejor de 3. Correcto, y vamos a ver un mid game, pero. Brutal, un mid game horrible. Si es que los dos equipos se mantienen en un early pasivo. Pasivo. Sí. Oye, si es que he visto demasiada pornografía, no me han dado muy bien el compu. Hay una página que se llama packsphotos.com. No se metan ahí, chicos, no se metan. No, porque al parecer me anda bastante lentejo el compu. Bueno, genial. Ahí va a empezar, Nan, me dice, esperando porque otros espectadores. Nan, a mí también, Nan. Ya vamos a poner la foto. ¿Sabes qué, perro? Tengo configurado el OBS para poner la foto de Liga Nexus con un botoncito. Mira, estamos más pro en esto, ¿verdad? Ya hemos evolucionado. A ver. Mira, sí, vais a ver ya cómo va a cambiar. Creo que el tengo lo correcto, sí. A ver. Todavía no sale en el live. Sí, que estamos con delay. Mientras tanto podríamos responder los comentarios, hacer saludos, chicos, comparten las streams si sí, están viendo. Vamos a tener unas partidas bien buenas. Recuerden que estos muchachos tienen mucho talento. Han llegado a esta fase no por nada. Así que denle likes primero que todo. Y compartan, chicos, mándaselo a sus amigos del LOL. Para que juntos relatemos esto. Ahí está, ¿lo viste, no? Oye, sí. Oye, mira, ves que sí. Marta lo sacó.
Buena. Oye, decía, no sé si lo viste al Calustito, que nueve Calustito que dice baja el volumen del LOL. ¿Cómo? Que bajes el volumen Ah, del ya. LOL, no sé si ya lo viste. Sí, por si acaso, pero yo creo que lo debería hacer del mismo volumen Pero del LOL. fíjate que a mí se me escucha bien, la música está bien bajita. Y el LOL Sí, sí se está escucha bien bien. fuerte. Que seguramente cuando estábamos hablando se escuchaba fuerte. Sí, donde no interrumpió. Pero ahora, ¿qué tal está? Sí, ahora sí. Ya lo estoy viendo. Se marcha, está con calla. Ese sería el amigo. Hay algunos que dicen. Algunos dicen que con caña manejo mejor, o sea, con curado manejo mejor. Creo Sí, que hay este que sea el ver caso si. para la mujer. Déjale, pele lindo, dice Generación NSL. Oye, Seguramente mira, una fíjate. fans o un fans de alguno de los muchachos. Pele lindo. Ah, ¿verdad? No. Oye, en todo caso, fíjate en los números que tiene Oriana. Va con Flash y. WTP, Víctor, ahora sí. WTP. Sí. Es extraño porque Oriana, como tiene muy poca movilidad y para poder posicionarse bien dentro de las teamfights necesita Phantasmal. O por lo menos, si ya vas un poco más sin ponerte Phantasmal, podría llevar o curación o. Cleaner, ¿cómo se llama ese? Limpiar. Sanidad, no, sanidad, una cosa así. Que en inglés es cleaner, ¿Qué cosa? para quitarte todos Ah, los limpiar se efectos de llama. En masa, español se llama limpiar. limpiar. Ah, ya. Entonces, yo creo que con Oriana hubiera sido mejor eso, pero vamos a ver a qué apuestan los chicos. No, yo creo que ¿sabes Es cuál raro. fue la intención? Yo creo que la intención de la Oriana es tener más presencia global, ya que en late game lo único que podía apostar con un equipo que no tiene late es hacer pick up, ¿cierto? Pillar a uno o dos separados del grupo y matarlo. O por ejemplo, también les sirve Claro. para los calls de objetivos, como torres, dragones o barons. Así que igual le va a servir harto el TP, o sea, tal vez tal como dices tú. El cleanse le hubiese servido, ¿cierto?, para fase de línea, pero me imagino de que la Orianna al menos no va a jugar de forma agresiva. Eso mismo debería decir, no van a ser muy agresivos. Claro. Sea, yo lo que haría en la posición de los muchachos de Hunter, siendo que ellos ya, a pesar de que tienen buen early, si es que no toman buenas decisiones para nada, se les va a complicar la partida. En el caso de ellos, ¿qué haría? Le diría al top que ponga un ward de visión, ¿cierto?, en la jungla enemigo para ver dónde parte el primero de todo. Probablemente va a partir en el blue, ¿cierto? Claro. Y ahí que el Jarvan empiece a invadir y tenga la ayuda del support o del mid, que estén todos pendientes. Claro. En todo Porque tienen que caso, hacer uso de su claro. elo. Claro, efectivamente yo creo que esto más se va a decidir también por la intervención que tengan los junglas, más que nada. Porque ya tanto Jarvan como Amumu tienen control de masa suficientes como para ayudar, sobre todo a los mid. Porque la pelea entre Syndra y Orianna es siempre muy pasiva. Es mantener nomás el farmeo y aprovechar las calls para estar presente en las teamfights. Exactamente, querido amigo Nicolás. Oye, ¿y sabes qué estaba Dime. visualizando yo? Ahí tu fecha que me la doy de Nostradamus. Veo que esa Vayne se alcanza al minuto 30, esa Vayne 10, bueno, a ver que la pone. Esa Correcto, Vayne la está va a poder. teniendo mucho ping, No hay está teniendo nada, mucho no hay ping. ningún campeón del otro equipo que pueda detener una Vayne, a menos que la maten entre todos, o por lo menos entre tres. Claro. O que Oriana esté muy bien como para dejarle caer todo Ah, exactamente. Tendría que fidearse de su algo. Claro. Para Por el eso late. yo creo que necesitaba más Phantasmal en ese tema, porque Vayne generalmente va a estar detrás de Cho'Gath, Amumu y detrás de ella Lulu. O sea, va a ser Ah, imposible sí, alcanzarla. no, o sea, para alcanzarlo no es necesario de todas formas, porque recuerda que le puede tirar el escudo al Jarvan y el Jarvan tira la Claro. ultimate sobre Jarvan. Él hace la pega de acercarse. Claro. Vamos a ver entonces. Recuerda que con la X, la letra X, ves la cantidad de oro.
Muy bien, gracias. Sigamos mejorando la calidad de nuevo espectador. Recordar de que siempre se queda pegado los primeros segundos. Y comienza ya. Vamos aquí a configurar la edición. Vamos a ver la tabla de puntuaciones. Vamos a sacar el control del tiempo. Y tanto como decimos, vamos a ver con la X, claro, ahí está. Con la X, como ver el oro que está equiparado para vuelta. Correcto. En todo caso, ya se ven las primeras calls dentro del juego. Apostaron directamente al Invade, parece, sí, el equipo de. Justamente. De OP Damage. Justamente. Es una Oriana que llega directo aquí a poner visión en el río. Correcto. Y están perfectamente posicionados los muchachos. Los muchachos. Y bueno, los chicos decidieron, obviamente no tienen la calidad para invadir. Y el otro claro. Tipo sí. Probablemente ninguno va, ¿cierto? Porque es la primera partida, nadie quiere tirar la primera piedra. Así que va a ser un inicio bastante relajado. Oye, Nico. Dime. Es una pregunta off topic. ¿Quién crees tú que gana? ¿KLG o Fnatic? Mira, yo apuesto por mi corazón latinoamericano, yo diría que KLG. Aunque la demasiada confianza que yo vi dentro de esa entrevista que le hicieron a Pugo, no sé si fue a Pugo que le hicieron la entrevista, sí. Fue demasiada la confianza que tiene. Yo creo que deberían ser un poco más humildes, ya que, veamos, es segunda vez que van a ver si clasifican a un World. No que van a, que están clasificados. Pero ya, yo de por sí yo creo que Fnatic tiene un muy buen nivel y le va a ser pesado a KLG ganarle. Sí, probablemente van a dar lo mejor de sí. Para ellos va a ser como una verdadera final claro. De Worlds. Así que va a estar bien entretenido, sí. Eso sin duda. Claro, aunque eso es emocionante en todo caso, ¿no? A mí me gustaría participar alguna vez en algo así, como para ver mi calidad de juego y ver cómo me veo contra un jugador profesional. Claro. Así que yo creo que va a ser una bonita experiencia y yo creo que de ahí deberían sacar un muy buen nivel después de eso. Siempre aprender de los errores. Y empezó. Justamente. Mira, y tenemos 6. Un Jarvan bien complicado con el dúo. Está muy low de vida sobre los perros. Y tenemos opciones bot también. Sí, mira, Lulu se subió inmediatamente la E, que es el escudo. Yo creo que con Lulu en early game y sobre todo en el primer nivel, el pokeo es esencial. Mira, el Amumu, hizo un muy buen uso de, sí. Del saltito, ¿cierto? Que está ahí en el sector de Baron. Porque sí. se salta toda la visión que pueden tener colocada los muchachos. Aunque no hay nada, pero generalmente claro. Por eso se hace. Obvio, pero. Claro. Y ya tiene controlada la visión del río, o sea, por lo menos. Jarvan tiene una pasada en la cual no va a poder. Va a ser descubierto si es que no entra por el otro lado. Tenemos, yo encuentro un Jarvan que. Mira, ahí se dio cuenta de que está haciendo la visión. Y a pesar de todo, de que la línea de bot debería ser un poquito más agresiva, al parecer la main está dándole frente. Sí. Wow, y tenemos un intercambio de daño aquí en Mid también. Y probablemente tengamos. A ver, tenemos ahí en el mundo esperando blanquear. Pero hay un guarda de visión ahí. Y el Rambo sabe exactamente lo que guarda. Sí, no lo quiere... está trayendo, pero no quiere caer dentro del banquete. Claro. A Mumu, al parecer, tiene esa tendencia de esperar, tiene paciencia. Y se devuelve. Pero mira, se devuelve, a pesar de todo, Rumble no sabe si es que se devolvió o no, porque él lo vio bajar, pero no, claro. No vio por dónde. Así que probablemente va a seguir pasivo Rumble. Yo creo que está perdiendo mucho tiempo a Mumu. Debería empezar a ver su jungla también. Sí, porque Jarvan tiene la oportunidad ahora de hacer un contra jungleo o hacer un gank a bot. Claro. A la botlane. Entonces el Amumu perdió tiempo ahí viendo si estaba la jungla hecha. Sí. La verdad es que ahí perdió un poquito de tiempo porque es un hecho, ¿cierto? No. De que Jarvan sí. De que Jarvan ya se la había hizo. Hecho, ¿cierto?
Aparte, tampoco le sirvió de mucho, ya que no dejó tampoco visión para saber en qué momento le salía Blue o algo. No sé si me expliqué. Ya que perdiste el tiempo dándote la vuelta en la jungla del enemigo para saber si se hay algún campamento, deja visión. Uy, tenemos aquí, se están acercando los junglas. Hay un lugar de visión, mira, ahí, mira, muy mira, bueno. Mira. No, mira, mira. Y le van a hacer un sándwich cortito a Jarvan, probablemente va a gastar Flash. No, uy, se encerró más aún. Ya, no. Uy, tenemos probablemente. Oh, mira. Gastó el smite y aún le queda. Sí, gastó el smite, el sapito y recuperó la vida que necesitaba. Bueno. No lo quiso gastar. No lo quiso gastar. No. Él pudo haber gastado Flash en el río, ¿cierto? Para poder acercarse a sus compañeros de bot, pero. Y aún no, pero ya, bueno, ya sabía que iba a morir ahí. Claro. Él se sentenció. Bueno, de todas formas, tenemos la primera sangre para Silva. Lo cual es muy sí. No, para nada, porque desequilibra mucho el mid lane. Justamente. Uy, tenemos un ulti de Rambo que no acertó para nada. Lamentablemente, claro, él trató de predecir, ¿cierto?, los movimientos de Cho'Gath, pero Cho'Gath se quedó paradito donde estaba. Claro. Mira, el movimiento que hizo Tretch le hizo dar a Lucian un nivel más que él. Si hubiera yo sido la Lulu, hubiera ido yo solamente a la jungla a ver al Jarvan y dejar que mi ADC suba de nivel también. Ya que lo mío es poner visión y apoyarlo. Uy, tenemos un intercambio en top. Rumble, Cho'Gath tiene ulti, gastó flash, doble flash. Y la ocupó. Sí. Justamente. Sí. Y mira, la Mumu ya está tomando más terreno. Pero la visión va a sacar el rojo, probablemente. Sí. Dejo guardeado, no, va a sacar los rojitos, ¿no? Y tenemos un Jarvan que está también cercano a la línea de mid, pero no pretende tampoco, no tiene una intención de agresividad contra la Syndra. Claro. En todo caso, muy buena detrás, mira, igual podría ser un buen gank acá. Sí. En todo caso, muy buena decisión de Amumu de. Uy, de sacarle los perfecto. Un enganche perfecto y aquí le hubiese servido el Clint. Uy, llega Jarvan, pero no, sí. No continúa y no hay ningún intercambio de kills. Así que bien por ellos. Aguantan un rato más. Pero definitivamente ya el early se le está acabando a los chicos y van a tener que empezar a tomar más decisiones. Van a tener que empezar a guardear, por último salvar a un dragón. Yo creo que un gank para. Mira la Mumu. Le gana por un level además la Mumu, así que tiene evidentemente más daño. Por eso te dije que era muy buena opción hacer ese campamento a Mumu. Bueno, uy, se lo quitó. Se lo roba nomás en la cara y el Jarvan se queda además dando vuelta, le saltó justo el level 6 y lo matan. No le importó nada a Mumu. Bastante buena decisión. Ahí el Jarvan lo que tenía que haber hecho es irse nomás, porque sencillamente el smite que tiene no le da porque tiene un level menos. Claro. Tiene que haberse retirado nomás, no me acuerdo. Uy, empezamos agresivo. Uy, mira. Muy buena opción de la W de Lulu. Todavía tiene el ulti. Debería seguir. No, pero es que no nadie la para la Vayne. No. Hubiera seguido la Vayne antes, Lulu tenía su ulti preparada. Sí. Claro. No, muy buen engage de parte de Tretch, pero lo que pasa es que el Lulu tiene eso, esa W tan desgraciada que aunque son un segundo y medio, ese segundo y medio te quita todo. Claro, no, y además fíjate que, mira, qué buen gancho, pero igual sí. Tiene ulti todavía la Lulu. Perfecto. Muere Lulu. No murió. No tiene flash, sí tiene flash el negro, igual podría haberse pegado a la individual, ¿eh? Sí, pero no tiene mucho maná. Yo creo que eso lo frenó sí, un poco. Sí, exactamente. Queda totalmente equiparada la línea de bot. Y también, bueno, abusa de su pase, que es cierto que es fuerte. Lo claro. Que y en mid también tenemos un intercambio. Casi descansa el escudo. Sindra tiene blue. Uy, se tiran los dos ultis, pero ninguna se logra a finiquitar una kill. Sí. Recordarme que la Adriana tiene TP, pero ya lo gastó.
y tiene Flash también, eso, y tiene Blue, claro, que te la da Syndra. Syndra probablemente, sí, y eso es lo que te decía. Syndra probablemente va a esperar un poquito más y la va a intentar matar de todas formas. Por eso te decía que la intervención del jungla va a definir ese mid lane. Sí, no tiene nada. No, Loriana lo que está haciendo es que se está enfocando en farmear. Le ha ido bastante bien farmear. Claro. Y ya que el Jarvan no se está enfocando en mí, no se está enfocando en ninguna línea, en realidad no ha tanqueado en ninguna versión. Claro. Es una pena. Porque tiene mucho potencial el Jarvan en esta, en este parche. Claro. El Enchase que tiene, pero o sea, tampoco es posible, por ejemplo, que el Rambo siempre ha tenido pinchado, o por lo menos ha mantenido la línea en medio de la Quakes. Entonces también es difícil para Jarvan en Enchase, tendría que estar por línea. El bot siempre ha estado pinchado, claro, pero no hay misión, entonces está claro, difícil. Pero aún así, como tú bien dices, si te pasan solo Q, que todas las líneas estén puchadas siendo jungla, lo mejor que puedes hacer es dejar visión profunda y aparte contra jungla y joderte al jungla enemigo para que no tenga posibilidad de gankear. Ya que el jungla enemigo tendría la posibilidad de gankear a las líneas que están puchadas para tu equipo. Yo creo que eso debería estar haciendo Jarvan. Sí, o sea, lo que le da protagonismo al jungla, cierto, tal como si estuviera la visión. Y mira a mí. Claro. Uy, qué bueno, lo resolvió la Ariana. Muy bien por parte de Ori. Estuvo a punto de llevarse incluso otra aquí, pero no lo logró y ganó un tercer puesto también. Segunda ulti de Rumble, que veo que es horrible, disculpen la expresión, pero horrible. Muy mal ulti. Qué bueno el gancho en bot. La Lulu ya no tiene ulti, los chinos sí. Y el Lucian no repara en utilizarlo, pero mira, la Mumu por detrás está siempre muy presente. Buenísima, mira. Uy, la vence, la muy ganó, bien, ¿viste? Esa W, uff. Sí. Es de la muerte. Después totalmente paralizado. Una pena. Excelente. Muy buena definición de parte de los chicos de OP Damage en botlane. Sí, ahora puchean y vaqueo. Muy bien de parte de los tipos de OP Damage, están jugando bien sus cartas. Por sí. Habilidad, yo diría, cierto, de que ellos saben no. Aparte que tienen el apoyo moral de que la Mumu está rondando cerca, entonces podrían seguir batallando, llegar a Mumu. Y si es que no les va bien el 2v2, con el amigo sí o sí, llegan a ganar el intercambio. Correcto. ¿Cuál es el team que va ganando? Dice Richard. Va ganando actualmente OP Damage. Esta es la primera partida, pero va ganando en oro. Está poniendo la diferencia. Aún se puede remontar de todas formas, ninguno ha sacado la primera torre. Ningún dragón, ningún objetivo importante. Lo cual ya podría empezar a suceder. Uy, mira, el Cho'Gath está usando de Rumble. La verdad es que el Rumble sí. Es bastante fuerte contra Cho'Gath, pero si no te va bien en los primeros levels, hasta el level 6, ya mucho no puede hacer. O sea, imagínate la build que se hizo el Cho'Gath, la apariencia espiritual ya es suficiente para mitigar cualquier daño en traste de... Hoy tenemos un intercambio en mid. La Syndra la mató a la Ariana, y la Ariana le pasó a tirar el ulti, pero no fue suficiente. Uy, tenemos aquí intercambio, probablemente Jarvan muera también. Y en top, casi se concreta algo ahí. El Rumble trató, ¿cierto?, de realizar algo, a ver, calcular daño, medir fuerza, mostrar músculo, pero... No lo funciona. No, mira, clon fiesta. Casi. Ahora probablemente se va a llevar el primer dragón. Y dragón negro. Claro. Ahora mismo lo empezó a hacer. No lo empezó a hacer, sí, lo empezó a hacer solo. Ya, la verdad es que está bastante lapidada ya la partida. Se están distanciando cada vez más. 5000 de oro es lo que nos separa de, cierto, de la diferencia de 10k cuando uno dice ya esto ya se ha vuelto Nico. Mira, aquí está. El Cho'Gath está totalmente va a tener que estar Flash, no tiene maná.
Tiene de todo ahí para poder utilizar. Mira, nuevamente un ulti mal hecho. Nuevamente esa ulti mal hecho. Y Jarvan se guarda el ulti, no sé por qué no se guardó el ulti de haberlo utilizado para dejar que avanzara el Cho'Gath, ¿cierto? O gastar el Flash. Lo gastó. Ay, Cho'Gath tenía ni Flash, imagínate. Mal, hizo muy mal eso ahí. En lo personal yo creo que el Jarvan también no es un opción favorito, no lo usa mucho. Pero hay muchas cosas que pudo haber hecho y no las ha realizado. Claro, yo creo que fue un pick más definitivo por más el de tema composición. De que, claro, más de composición y porque lo bueno que está Jarvan. Pero de saber ocuparlo, no creo mucho. Claro, porque si tenía el Cho'Gath, no tenía Flash. Rambo debería haberle dicho, ¿cierto? Haber ultiado bien y sí, encerrarlo en el ulti y listo. Claro. Era una kill, por lo menos. Ahí aprovechan de bajarle la vida a esa torre, ya que están perdiendo bot, están perdiendo. Exactamente. Además que matar a Cho'Gath es quitarle unos cuantos stacks. Correcto. A pesar de todo, la bot lane, a pesar de que la bot lane ha tenido harta acción, yo encuentro que aún no se han distanciado bastante. Aún tienen oportunidad, por lo menos, poco. Claro. Aparte pero que... mira, ¿sabes? ¿Sí? Mira, tomando en cuenta el tema de bot, la diferencia de oro entre Rumble y Cho'Gath tampoco es tanta. Fíjate, Rumble tiene muy buen farmeo a comparación de Cho'Gath, pero Cho'Gath tiene la kill. Y ha sido una sola kill. La Orianna alcanza a llevarse a la Syndra con Ultimate, y el Amumu siempre ahí presente, ¿cierto? Por lo menos se lleva el premio de consuelo de oro. Pero la Orianna no se va sola, tenía Sonya, no lo utilizó, se lo olvidó, de repente pasa. O no alcanzó por el todo el CC que pone a Mumu, porque lo CC entera. Sí. Sí, probablemente. Bueno, definitivamente el Rumble no logra hacerle mucho daño al Cho'Gath. Y el daño que le entra se lo gelea, ¿cierto? Porque la pasiva de Cho'Gath es súper fuerte. Yo creo que debería golpear ahí el Rambo, lo que yo haría como un Rambo. Golpear, meterle todo el daño posible y mandarlo a casa. Cho'Gath ya tiene Flash, así que podría hacerle el Flash ulti como se lo hizo recién. Bueno, aquí tenemos nuevamente la línea de mid, está bastante caliente. Yo diría que en experiencia, en habilidad, la Orianna le ganó, por así decirlo, a la Syndra. Pero la Syndra tiene mayor sinergia con su jungla que Orianna. Correcto, aparte está preocupado a Mumu de todas sus líneas. Ve el potencial de ganqueo y no duda en hacerlo. Ahora, en lo personal, mira qué buen gancho se mandó el 3. Sí. Buenísimo, mira todo el daño. Mira todo el daño que le tenía que retroceder. Uf. Buenísimo. No, está comiendo la torre. Qué perfecto. Viste, tal sí, como yo te decía, yo sentía de que, sí, de que Lucian todavía tenía posibilidad. Pero mira la Mumu, ¿eh? La Mumu está en en todas las jugadas. Oh, mire, llegó al contra jungla. Pero sí, no es que son dos levels de diferencia. O sea, tuvo bien que llegar al Jarvan y lo separó. Pero lo... Claro. Uy. Eku. Eku, sí. Bueno. Ah, murió. No. Bueno, doble flash. Sí. Flash por flash. Un buen trade ahí por parte de los chicos de Wadamatch. O sea, le salió bien, en botlane están bien, en mid también. El jungla está haciendo el desequilibrio aquí. Pero aún así, de parte de los dos junglas no hay mucha iniciativa para tomar objetivos. Fíjate que ya llegamos al minuto 20 y a pesar de que ellos tienen el liderato, no han tomado ni una torre. Con suerte han hecho un dragón. Tienen que ser más ambiciosos en ese sentido. Capitalizar claro, todo su tiempo. Correcto. Uy, la Syndra está entrando mucho daño. Sí. Probablemente lo mate del combo. Uy, perfecto uso de Sonya. Mira, qué lindo. Muy bien ahí por parte de Orianna, utilizó el Sonya, canceló completamente el ulti, pero mira Orianna, recuerda que tenemos un amigo que es muy amigo de Syndra, deberías empezar a irte a base. Deberías aprender, sí, ¿cierto? Ahí sí, lo veo. Ya saberlo. Ahí lo veo. Vamos. Lo que debería haber hecho Orianna, haber puchado rápido los tres magos que quedaban e hice.
Sí, no, estuvo bien. Por suerte la Mumu entró mal, pudo haber entrado por otro lado. Pero al fin y al cabo se tradujo por fin un intercambio a favor completamente por parte del equipo Hunter. La primera torreta caída en bot. Era de esperar, ya que han hecho un... Han tratado ofensivo. Sí. Aprovechándose de la poca... del poco protagonismo que tiene Jarvan. Aparte de todos los wards que tienen dentro de la jungla de red del lado del equipo azul. Uf, totalmente guardado. Ya, lo tienen totalmente controlado Jarvan. Ahí va de nuevo. Pero se queda detenido, la verdad es que no... Entra, inicia Jarvan, inicia, tira ulti, viejo. Venía por atrás la Ariana. Sí. Uy, le canceló el TP. Creo que Rambo se estaba usando TP y se lo canceló el Cho'Gath. Y Ariana queda muy mal parada, lamentablemente. Sí. Así que... Y Cho'Gath ya se también hizo. Mira, buen ulti de parte de Rambo. Y Cho'Gath luego tira TP y se mete con toda la línea de web. Sí. La vida que tiene Cho'Gath, que va a estar... Todavía tiene ya un... tiene 2500 de vida. Sí, todavía tiene un... Uy, la vi totalmente empoderada. Ya es cierto, cuando siempre eche el negro no puede, ¿cierto? Claro. Y Rapud alcanzó a botar la primera torre del equipo. Ya van a quedar ya en equiparados. Pero dos con una torre. O sea, Open a match con dos torres, Hunter con una. Iba por la tercera. Sí, iba por la tercera. Es que Jarvan ya no es un. Ya no es una preocupación. Aparte Cho'Gath tiene ulti. Sí, y además no sé por qué, fíjate que la build del Jarvan está escalando en armadura, siendo que tienen una Mumu, una Syndra y un Cho'Gath. Correcto. Además de una Lulu, o sea, el único daño AD que tienen es la Vayne. Y ahí le está dando. Oh, mira. Qué bueno. Claro. Eso es lo que tenían que hacer, de hecho, sí. Un minuto 7 cuando tenían los ultis cada uno. Haberse coordinado con los TPs que tenían, haberle dado uso y haber agarrado mal. Correcto. A Mumu tenía pensado hacer dragón, pero lo pillaron con el lugar. Mira dragón. Uy, se lo lleva mucho más. Era de esperarse, sí, en todo caso. Uy, mira, mete todo el daño en la Syndra y la Mumu. Yo creo que esto ya está por acabar. Sí. Y quedó Rumble. Ahora es momento de tirar mid, top, varón y finiquitar. Bueno, definitivamente la Mumu hizo un buen trabajo de jungla. Sí. El Jarvan le faltó iniciativa, cierto, también le faltó visión, que lo ayudaran con la visión. Debido a eso, abusaron de ello. A lo que le faltó a ambos equipos es más coordinación entre sí para poder tomar objetivos. Claro. ¿Cierto? Sí. Sí. Porque solamente pudieron tomar la línea de bot, puesto que tenían muy buena iniciación Lulu y la Vayne. Sí, y bot siempre estuvo puchado, fíjate que y a Mumu anduvo dos veces nomás rondando por ahí durante los primeros 20 minutos. Claro. Y tenemos un soleo ahí al rango de un torre. La verdad es que... Claro, le faltó más iniciativa en ese sentido de los muchachos. Ahí, tiró el ulti, muy bien enganchado. Pero está difícil porque no pueden darle focus a la Vayne. Y se salva, Orianna tiene una muy buena onda de choque. Pero llegó a Mumu, ¿cierto? El papi Dog. Claro. Llegué yo, dijo. Es que Nikito. ¡Ah, qué mal Sonya se regaló! No, es que está. Era eso, en realidad iba a morir igual, no tenía flat. Ah, sí, tenía flat. Claro. Sí. Era flash y si se le tiraban al diviar, ahí era un exterminio, sí. Y la línea de bot también está toda repichada. Los chicos perfectamente podrían tomar varos si se lo propusieran. Te fijas, esa es la falta de iniciativa. Sí. Tienen que trabajar más en eso, en el cierre.
En el cierre, exactamente. Claro, está. En si el Baron es para cerrar las partidas, no para, para hacértelo, para hacer. Ahí, mira, ahí lo hicieron. Ah, sí, ahora ahí empezaron a hacerlo, tardaron un poquito, pero bien. Rumble tiene ulti en breve. No sé si le alcanza a tirar. En 10. No, no creo. Mira, lo van a tratar de. Muy mala opción que vaya solo. Lo distanció, ¿cierto? No tiene maná. Debería devolverse ya, ¿cierto? Debería devolverse en la simpatía, lo sacaron. No, confía demasiado. Ahora sí, quise ir más profundo. Sí. Okay. Uy, le tiraron al ulti incluso. Ah, casi sí. Le cuesta la vida. Eso. Chogar se lanza con la... todo. Se lanza. Se comió al Jordan. Sí, valió la pena el daño que le metió a la sangre. Mm. No, qué mal, qué mal. Mira, los del equipo de Hunters, ninguno se ha hecho oráculo de visión, viejo. Nadie le está quitando wards. Le dejan los wards, ¿no? Ni el support tiene oráculo de visión. ¿En serio? ¿Qué es todo eso? Eso es indispensable, el jungla y el support por lo menos está sacando wards. Si el mid lo quiere, también podría hacerlo. Ya que, mira, y es la diferencia que tienen con el equipo de OP Damage. OP Damage tiene a Mumu, tiene el lente del oráculo y Lulu, el support y el jungla. No han renovado el trinque. No, para nada. Uy, casi, Trecho enganchado, ha hecho muy buena su trabajo de Q, mira, la bomba por donde lo flanqueas. Este es pesado, bueno, pero a la vez bueno. Hace es buen uso, hace muy buen uso. Muy buen uso de su poder que ha escalado bastante bien. Uy, casi agarra a Orianna, la pobre. Casi agarra a Orianna. No quiere y la Orianna desde atrás tiene que estar defendiendo y metiendo daño. Oh, mira, se pero eliminó. Orianna, si no el equipo de los chicos queda bien sin una pata ahí por el probablemente tenemos una última tinta que ahora sí disfrutemos. Ah, espera, eso no deben cerrar así o sea. Y el negro, mira, hasta el final, ¿eh? Sí. Yo creo que Lucia jugó súper bien. Sí, igual que Trecho. Sí, la bot estuvo completísima también. El Rumble tal vez debía piquear algo más tanque. Algo con más. Que tenga más experiencia. Rumble es un campeón muy difícil de usar. Pero es una buena apuesta si es que no sabe Bruce. Sí. Casi. Y terminó. Ya, y bueno, tenemos GG para el equipo de OP Damage. Muy bien, muy chicos, felicidades. Partida. Vamos a ver qué se teje ahora para la segunda partida. Punto a recalcar, cambien los trips. Cambiar. No es lo mejor. Ya, vamos a ver qué pasa aquí. Estamos coordinando ya la segunda partida, así que chicos, mientras tanto los invito a que le den me gusta a la transmisión, compartanla con sus amigos en el blog y dejen sus comentarios, vamos a estar respondiendo los comentarios. Por mientras podrías mostrar tu tiendita. Ah, ¿queréis ver mi tienda? Sí, pues para que sapiemos un rato. Para que compuchemos. Ya le puedo mostrar lo que. Para que compuchemos. ¿Qué okay. Parece eso? En el inicio. Ahí me metí en tienda. Ahí me invitaron a la partida. Pero no me sale. ¡Qué hermoso! Me salió justo lo que quería. ¿Dónde debería aparecer? ¿Inicio? En inicio, a la derecha arriba. Donde bajo de los puntos de influencia. Ah, no me aparece. No sé por qué. Ah, ya. Mira, a mí me salió a la Tristana. Tristana embrujada. Es el justo que quería. Sí, pero los demás son Poppy, Armadura Escarlata, Proyecto Set, Rumble, pero Rumble de aguas turbias.
¿Te llegó la invitación? No, todavía no. 3 de campeonato y Talon SSW. Me había gustado más la anterior. No, todavía no me llega. No me llega la invitación. Ahora sí. ¿Eso? Sí, yo lo hice. Pero va un poquito, voy a ir buscando un pancito. Que hice pancito y bien, ¿no? Ya, están listos, parece. Tírenla nomás. Vamos a liberar la pantalla. Y bueno, se viene el inicio de la segunda partida. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿La primera? Cero early, dice Richard. Sí, exactamente. Bueno, no dieron mucho uso del tipo de aquí. Y tal como lo habíamos predicho, ¿cierto? Si se alargaba la partida, me da más chica tener la mayor ventaja. La bola está entonces, enojada. Ese March culiado por los fans. Trajo todos sus fans, ¿no? Ahora tenemos a Opedamos desde el lado izquierdo con un bando de Oriana certero y aquí les causó bastantes problemas en mí. Ah. Y claramente un bando nuevo. Sí, pero definitivamente yo creo que el bando fue en específico no es lo que les causó problemas, sino que la toma de decisión de nuevo. La actitud que tenía más que el antiguo campeón, de hecho como es muy fácil de contrarrestarlo con cualquier cosa. Muy fuerte en ese sentido. Es agresivo, pero no tiene ninguna defensa. Ahora sí puedes entrar en pánico. Así que no sé qué tanto le sirva el man de Hulk. Un man de Tristana. Probablemente el AS del equipo de enemigo, o sea, del equipo de Hunter, sea uno de los. Nadie me detendrá. Nuevamente un man de Hulk. Se perdió bastante fuerte, así que probablemente ese no sea un man personal. Mira, tal como dice Richard, justamente que comparte nuestra opinión, le faltó jugárselas más al Jarvan 4, al Jarvan 4, a la Momo, le invades y era, exactamente. No importa, el día de tu juicio llegará. Pero tal como decía Nico, probablemente fue una apuesta por composición más que por habilidad. Que en realidad Jarvan estaba muy bueno con la composición que tenía la chiquilla. Ya, ahora sí, disculpa, le fui a hacer un besito. Tranquilo, ahí estaba compartiendo con los muchachos en el chat. El hambre nunca duerme. Habla tú por mientras, yo vengo ahora también. Estoy contigo. Dale. Ya estamos viendo los mismos. Van de. De Daniela a Adriana. Juan, a Mumi. ¿Aló? Sí. ¿Qué estaban hablando? Casi nada, lo que pasa es que estaba viendo el pick de Liz. Estaba diciendo como era más o menos para un early. Aunque el early de Liz depende netamente de cuánto contra finalé. Sí, esa contra Liz es muy fuerte en early, tiene alto daño. Y el Light también, el campeón por completo. Sí. Y esto de los chicos. ¿Dónde se definen las partidas? Sí, y además,
merecido un campeón. Mira, si te fijas, Galio, Alistar y Zack. Necios impuros. Y una apuesta para Alexis. Aprendieron de la partida anterior. Y le banearon a Vayne. Y a Mumu. Aprendieron la lección. Sí. Bueno, pero así se aprende en esta vida. De malas decisiones, tenéis que tomar las cosas que pudiste haber hecho bien. No, y está muy bueno, bueno el uso de los fans. Sí. Me estoy poniendo lívido. Vladimir. Un ban de Vladimir. Y de nuevo el pick de Cho, ¿eh? Sí. Toda acción acarrea consecuencias. Calista. Calista. Muy buen ban. Yo creo que es, si hubiera sido un Calista para el equipo de Hunters, tenía muy buena iniciación, ya que tiene tres tanques ya. Sí, y cualquiera que tire con su ultimate, pum, es un enquisto. Yo creo que los muchachos deberían apostar más por jugar con campeones con mayor habilidad individual, ya que la defensa de línea fue lo que más les costó. Y además es la última partida, es una partida que podría ser la última para ellos. Los chicos de Hunter. Sí. Es real, también está muy fuerte. Gino, de ADC, muy buena composición nuevamente, el chico de OP, sí. Bien sabio. Y les queda la ADC por elegir a los muchachos de Hunter. Veamos que continúa para sorprender. El Lucian estaría bastante bueno ahora. Sí. Ahí está, mira. Ahí está el Lucian. Y bueno, nada más que decir. Va, a ver qué tal. Ahora hay que esperar. Te dejo con los chicos en los comentarios. Ya vengo. Ok. Sí, toda la razón, Richard. Le faltó jugársela mal, Richard Van Cuarto. El Amumu le invadía y era. Claramente. Aparte hay que recalcar que Amumu lo que hacía bastante era dejarle guard. Y yo recalco muy bien eso porque teniendo visión del enemigo y sabiendo cuándo te puede gankear y cuándo no, tienes por lo menos un 70% de la partida ganada, ya que nunca te van a poder sorprender. Ya que este juego sí o sí depende mucho de las jugadas sorpresa. Hola Oscar, ¿cómo estáis? Estoy tomando tecito. Se marcha, ¿eh? Muy bien, ahora esperando el retraso del modo espectador. Sí, completamente, le faltó mucho más visión a tierra al cuarto. Claramente, a Mumu le robáis el blue y no y ese potencial que tiene con la W lo pierde inmediatamente. Y sin mana, a Mumu no es nada. Pero es en early game. En late game, no. Ahí ya no hay caso. Sabía muy bien, aparte tenía muy buena visión de juego a Mumu. Le ayudaron mucho también su equipo de línea. Su equipo de línea hicieron muy buen trabajo. Manteniendo un orden,
supongamos, en una parte, como bien dijimos, la botlane está sumamente fechada, eso le quitaba una preocupación a Mumu y le dejaba el engage netamente al top lane, que tenía que obviamente topearlo ya que era un rombo. Un rombo, como bien decía el Rodrigo, aunque tiene muy buen daño, rombo, si no pones bien tu ultimate, nunca vas a poder hacer nada, y eso le faltó mucho a ese rombo. Colocar bien ultimate, guardiar bien también. Su posicionamiento, su farmeo eran muy buenos, pero en tema de engage no fue mucha presencia rombo. Se preocupó mucho de su línea en vez del macro juego que estaba generando el ámbulo. Ya, volví, sorry. Dale, no. ¿Qué tal? ¿Cómo te voy comentando? Eso mismo, mira, lo que pasa es que el Richard está tomando en cuenta muchos factores que le faltaron al Jarvan cuarto. Porque a Mumu le guardiaba, no tenía limpieza de trinket con el trinket. Le faltó ayudar mucho a su Orianna, ya que Orianna era el máximo daño que tenía. Y ayudar también a la botlane, ya que estaba sumamente puchada. Sí. Mira, veamos ahora de todas formas lo que se viene, ¿cachai? Que en realidad yo veo que está mucho más equiparado en cuanto a composición. Claro. Esta vez, por lo menos, los muchachos de Hunter eligieron bastante bien sus picks. Quedaron hartas posibilidades abiertas. Zac es un campeón muy bueno, ahora está súper fuerte. Yo diría que le iría bastante bien. Les va a ir bastante bien, va a estar bien peleada esta partida, va a estar bien entretenida. Galio también es un campeón bastante fuerte. Así que sin duda yo encuentro que va a estar más parejo esta vez. Yo creo que los chicos de la botlane por lo menos van a poder jugar con más libertad. Claro, más tranquilidad. Y otra cosa, hay que tomar en cuenta el error garrafal de la visión que tenían los chicos de Hunter Games. No estaban poniendo guard y eso tienen que mejorarlo en esta partida. Ojalá lo hagan, ojalá se hayan dado cuenta de que les faltó visión. Claro, es un factor importante de la visión y también darle uso a esa visión. O sea, no poner el guard solamente tenerlo, sino que también tomar la iniciativa con esa visión. Es que mira, tomando la partida pasada, al Jarvan cuarto lo tenían sumamente controlado, sobre todo los de la botlane, ya que a Mumu se preocupaba de guardiar las zonas de que él transitaba. Entonces era imposible que él proponer un gank, ya que ya lo tenían visto. Él tenía que haberse preocupado de la top lane, pero si se preocupaba de la top lane, a Mumu lo encajonaba o haciéndole contra jungla o ayudando a la Syndra. Sí, yo considero que le faltó comunicación también entre el Rumble y el Jarvan, porque sí. Si el Jarvan quería gankear, porque no hubo mucha intención, la verdad, si el Jarvan hubiese querido gankear, le hubiese dicho Rumble, déjate de puchar viejo, mira que necesito entrar, porque el Rumble siempre te estuvo muy puchado, y es que en realidad Rumble es así, o sea, tiende a puchar, pero también puede la gitar. Claro, es que el AE le ayuda mucho a la gitear a Rumble, aparte de frisear la línea también. No es necesario ocupar su Q, a no ser que vaya acercándose al jungla, tú empiezas a cargar tu Q y tu Q para tener la temperatura adecuada y así abalanzarte contra el top enemigo, que es lo más coherente de hacerlo. Bueno, ahora, sí, eso sí, hubo un cambio en lo integrante, en el roster de los muchachos de Hunter. El jungla era el suplente y ahora llegó el jungla oficial, que es el Surprise Sneak. Así que vamos a ver qué tan desequilibrante podrá ser en esta ocasión. Esta decisión, sí. Sí, va a estar bastante bueno, porque va a haber un factor sorpresa esta vez. Claro, algo que no se esperaban que los chicos del jungla. El jungla tiene que hacer la diferencia en todas las partidas. Sobre todo en partidas tan parejas, cuando son dos equipos enfrentándose. Individualmente. Que se conocen. Claro, individualmente en la botlane. Nuevamente tenemos, yo encuentro, una botlane más agresiva de parte de Hunter, Lannister y Lucian, y si sumamos un Zac, idealmente,
va a estar bastante buena esta vez. Probablemente si es que se enfoca un poco más en una línea, Zack va a tener que elegir cuál descuidar, pero yo creo que la línea de Mid va a estar más detenida, ¿cierto? Va a estar más pasiva. Claro. Así que pero, yo creo que va a tener que enfocarse en esa línea, en bots. Mira, C-March se identificó por ser agresivo. Aunque iba con una Syndra, si te fijaste bien, cada gank que proponía la Mumu, él participaba directamente. Entonces yo creo que C-March, que el mid laner de Opetamatch, va a hacer la diferencia también por ser muy agresivo, por su juego agresivo. Aunque le toca contra una Syndra, que tiene muy buen control de mazo. Hay que ver cómo va y evoluciona la partida esa mid lane. Mira, tenemos una rotación aquí, una vuelta bastante interesante que se dieron los muchachos de Opetamatch. Perdón, están entrando por detrás, pero los ven con ese guard muy bueno que dejó Alistar. Si no me equivoco, lo dejó Lucian. Exacto. Sí. Muy buena visión. Los chicos, así que se reunieron todos ahí en mid. Veamos qué hacemos, dicen. Ellos podrían aprovechar de dejar visión, ya que están todos ahí, dejar visión en la frente enemiga. Sí, eso es lo que podría hacer. Sí, pero no. Probablemente le van a robar el blue. Ya los veo bastante decididos. Sí. Sí, aunque lo dudo. Ah, bueno, sí, puede ser porque ya se están dispersando mucho los tiros de Phantom. Sí, se van a quedar con el blue, el Zack va a partir en red y probablemente después se vaya el blue de la Elise. O se vaya a hacer su campamento al menos. Bueno, muy buena decisión de mostrarse de Fizz en Midland. Para que no. Claro. Y ahí bueno, está. Ya saben los chicos lo que está pasando aquí. Muy bueno, el C-Ward le duró casi todo el rato. El Zack va a poder controlar cierto el tiempo de la Liz. Así que va a ser el red y sin ningún problema va a poder irse directamente al blue. Si es que lo quisiera. Sí, ojalá lo quedó un lead bastante débil de parte de Galio. Que bueno, mucho no se puede hacer ya que partió en rojo. Va a tener que recuperar un poco de vida con la brujita de Zack. Choga estaba bajareando, parece, ¿no? Y la Liz se va directo, directamente a su rojo. A diferencia de Zack. Así que probablemente se van a encontrar en el blue de la Liz. Probablemente. Estamos vaticinando si lo quieres hacer. No, mira, Zack no se va a ir al blue. No, qué raro. Se fue a hacer su campamento. Sí, va a jugar pasivo. Por ahora. Uy, es que igual tiene mucho potencial de asesinato, Elise. Uy, qué bueno, intercambio ahí. El pobre Alistar recibió mucho daño. Sí. Un básico más y teníamos la primera sangre en bots. Sí. Y tenemos un Fizz bastante agresivo, ¿viste también? Sí, viste que te dije, Fizz es muy agresivo. Pero como fue la partida anterior con Syndra, no se mostraba esa capacidad, pero sí lo noté por el cada gank que proponía a Mugo. Por eso te decía al principio, ese Fizz va a ser demasiado agresivo esta vez. Y ahí llegaron no solamente Alistar, llegó Zack. Sí, está proponiendo un gank ahí. Va a estar bastante bueno esto. Muy mira. Buena decisión. Sí. Uy, ahora, entra bien. Mira. No alcanzó con encima de nadie. Bien, alcanzan a agarrar el stretch, pero no fue suficiente. No lograron meter mucho daño, además. Lucian no se atrevió. Pero por lo menos llevamos una actividad, ¿cierto?, más participativa de parte del jungla, una propuesta más interesante que el jungla anterior. Correcto. Mira, ese stretch, como pokea. Sí, eso es lo que hay que hacer siempre, como... Tenemos una botlane más equiparada, al parecer, esta vez. El Tretch en sí es un campeón bastante agresivo. De hecho, es agresivo. De hecho, pero... Claro. Uy, mira el Galio. Sí, Galio. Al parecer el amigo de aquí sabe jugar muy bien con Galio. Pero ese es el tema. El tema es que usa maná, ¿cierto? Y queda muy corto de maná después de mandarle unos 2-3 combos. Mira qué buena predicción de Liz. No sé si lo viste. No lo estaba viendo. Mira, el Ignite murió. Buen primera sangre de Fizz. No, qué buena predicción de Liz. Muy buena predicción.
Tienes que avisarme cuando estoy viendo actividad así, me avisas y no vas para ponerla ahí en la pantalla. Sí, disculpa, es que sabes que fue súper repentino porque fue rápido. ¿Fue rápido? Fizz se le abalanzó a Syndra y Syndra, sí, antes de flashear llegó Elise. Y cuando flashó, ya Elise había activado ya su capullo y se lo había tirado justo donde iba a caer el flash. Y fue muy bueno, muy bueno. Ahí vamos a ver si lo podemos repetir, pero vemos un Zac que está aquí muy cerca. Uy, mira ese trecho, mira ese trecho. Uy, tenemos actividad en todos lados. Sí, llegó Zac. Va a gastar flash el Cho'Gath. Se lo gastó nomás. En botlane no pasa nada. No pasa nada. Sí, le faltó un poco más de daño ahí al Galio, lamentablemente estaba corto de maná. Y oye, recibió mucho agro el Cho'Gath de parte de los minions en su momento y justo llegó el Zac, así que por eso está. Ahora tiene una ventaja el Galio por sobre el Cho'Gath, que podría abusar un poco. Porque va a volver con maná, va a volver con ítems. Así que el Cho'Gath la podría ver mal ahora. Durante por lo menos el próximo minuto. Elise en esta ocasión. Claro, se llevó la primera sangre, pero se ha mantenido farmeando, ¿cierto? En comparación del Zac, a ver, en oro. Ya, 200 sobre Zac, exactamente. Sí, no es tanto tampoco. Mira, y tenemos de nuevo un intento de gank aquí, y cae perfectamente, muy bien, recordando que Cho'Gath no tiene flash. Sí. Perfecto, y el Galio debería soñarlo. Sí, mira. El Galio no sé por qué se volvió. El Galio se vuelve, es un poco temeroso. Sí, le faltó un poquito más de confianza. Claro, es que fíjate, él era el antiguo Rumble. Ese Rumble tampoco fue tan agresivo, la diferencia es que puchaba mucho, ¿no? Sí, debe estar pero un poco nervioso. De repente los nervios sí, te juegan contra el hecho también de que esté siendo streameada la partida, yo lo entiendo. Claro, sí, no, completamente. Oye, bot, mira. La botlane. Sí, ese Lucian no se sabe, no se mueve muy bien. Debería. No sé, yo como AD Carry trataría de siempre hacer el foco al ADC contrario, ya que Trek siempre se le inicia a él. El Alistar no hace mucho tampoco para ayudarle. No sé. Mira, Lenin se compró botas de movilidad. Y está paseándose por todo el mapa, diestra y siniestra. Ahora el guard que está ahí lo van a mostrar. La de la torre. Ahí la vieron. Sí. Claro. Así que. Sí, mira, la build de la Elise me llama bastante la atención, pero al parecer le ha ido bastante bien. Ahí el Fizz está esperando. Uy, no, probablemente. Uy. Ah, no. Se salvó el negro. No. Sí. Qué buenísima. Buenísimo. Muy bien el Alistar, gastó flash para salvar a su ADC. Sí, gastó flash para salvar a su ADC. De corazón, okay. Faltó la canción del Bolt, del guardaespaldas nomás. Claro. Mira, la Liz haciendo contra jungla, su especialidad. Sí. Su especialidad. Y ahí Zac viene recién integrándose. Sí, debería guardar Alistar el blue. Hay un guard, los chicos, que no se lo olviden esta vez, cambiar los trinkets cuando puedan. Sobre todo el support. Cuando vuelva con la piedra de visión, tienen que cambiar el trinket. Porque. ¿Qué es lo que te hace ganar el early? Son la visión y el bonus a la visión. Más que la habilidad individual. Claro. Es que la visión te da el poder de hacer buenos calls en la jugada, en la partida. Entonces, por eso son esenciales. Sobre todo en juego en equipo. Uy, mira, nuevamente. Un mal gancho de parte de Threads, pero el Lucian no quiere participar mucho del intercambio. Y por probablemente eso te digo, le va a costar. Sí, le costó la. A Lista. Pobre Lista. Uy, llegó Zac. Llegó Zac a interrumpir bueno, el ulti del. Sí. Sí. Muy bueno. Sí, al parecer el Lucian esta vez no está muy, muy envalentonado que como la partida anterior. Y tal vez le debe tener harto respeto al Threads, porque se fijó el Threads. Claro. El Thresh y Gine es mucho daño. Aparte que el Thresh esta vez fue con Ignite. Mira, Elise contra. Contra Zac. Quiere que le quitar la pasiva.
Bueno, tiene pasiva Zack en todo caso. Yo creo que eso es lo que buscaba Elise, sacarle la pasiva. Tiene pasiva y Galio tiene TP, así que en caso de... Mira, el Galio ya está nuevamente, ¿cierto?, molestando más y tiene maná, ¿cierto? Se compró el catalizador de Ones, que le da mayor mayor aguante, ¿cierto? Mayor sustain. Mira, mira. Oye, el saque. Es obvio que le quiere sacar la pasiva. Tira TP, tira TP. No va a tirar TP, no fue necesario. Muy bien. Y Fizz queda totalmente desprotegido. Uy, le alcanza el stun justo ahí. Pero tenemos que intercambio a favor de Hunter Gaming. Gastó el flash de list. ¿Cierto? Sí. Les pasó la cuenta la agresividad, sobre todo de parte del Fizz, ¿cierto? Que es un campeón que tiene que jugar agresivo, si no se queda atrás. En todo caso, lo que le ayudó a Fizz a hacer ese engage fue un trinket que tenía el pajarraco. La Elise lo había dejado. Por eso de repente la visión te puede jugar una mala pasada. También, obviamente, que tiene que haber muy buena comunicación para hacer eso. Tenemos un bote de intercambio bien serio. Y es que Jinx sí es un campeón muy fuerte. Los muchachos de bot en cualquier momento va a querer esa torre y lo que tendría que hacer el jungla es entrar por atrás, dejar un ward para que Chogar tire TP. Eso es lo típico. Sí. Los chicos deciden irse a base, parece que no han ido hace rato, así que normal. Tanto oro tienen acumulado. Tres tiene 1100 de oro. Y Jin se lo acaba de gastar todo. La diferencia de oro en comparación con el negro, con el Lucian. Sí. Es de 700 de oro, no es tanto tampoco, ¿cierto? No es tanto como la mitad. No es tanto, pero sí es un ítem más. Uy, mira. Pausaron justo la partida. Pausaron justo la partida. Tenemos acción en top. O sea que probablemente va a morir ahí. Sí, es que tiene el ulti del Fizz encima. Y no tiene pasiva, así que de todas formas va a morir. Mientras tanto. Vamos a leer los comentarios. Mira, Leandro, Phil Never. Acabo de llegar del trabajo. ¿De qué me perdí? Estamos en una partida de octavos de final, Phil Never, te cuento. Bueno, básicamente eso. Estamos en la primera partida, la ganó Opedamatch. Estamos en el segundo enfrentamiento. Si es que la gana Opedamatch, pasaría a cuartos de final. Y ahí tenemos de nuevo, se reanuda la partida. Llegó Galio, Zack. Justamente como lo veíamos. Tenía los difíciles, así que era inminente que cubriera. Y tenemos al Galio que está solito bajo torre, el pobre. Y tenemos un engage. Falla el stun. Llega Syndra, se une y bueno, suficiente también para que se retiren. Pero no se quieren retirar. Uy, casi le cuesta a Cho'Gath. Sí, están demasiado adelantados. Y además los minions no lo fijan. Están acá. No debería meterse a la jungla. Uy. La Elise ahí esperando. Buen salto de Zack. A ver si alcanza a agarrar a alguien para tirar el stretch. No tiene nada. Intentan robar el rojo. A ver cómo va a tener aquí algo intenso. Tenemos al Cho'Gath. Todavía lo siguen persiguiendo. Gastó flash dentro del heraldo. Y se salva. Y lo siguen. Lo están siguiendo. Mira la torre. No, pero llegaron hasta ahí nomás. La Elise se concentra en hacerle pela a los muchachos. Sí. Cho'Gath está más allá tranquilo. Y Jin está solito ahí abajo metiendo todo el daño y muriendo a torre. Ahora es cuando deberían iniciar los chicos de Hunter, ya que tienen el ADC en bot. Y el Cho'Gath en base, pero... No, están jugando muy pasivos. Ese, el que debería ser el Engage, debería ser Galio y no lo está haciendo. Claro, no tiene ulti, no tiene mana tampoco. Así que se va a tener que hacer. Si se van a un Free Dragon para el equipo de Opedamatch. Tal como dice Richard, está mucho más parejo ahora. Sí, está más parejo. Pero aún así se ve ese temor de Galio y de Lucian, que son los principales. Sí, es cierto, como que cambiaron su actitud. Lo respetan mucho.
Sí, están jugando bastante temerosos. Está bien respetar al rival, pero hay mira, que sorprenderlo. Está Tretch, sí, está solo ahí. Era una oportunidad de un flash. Es necesario, ahí podría iniciar, alistar de repente y bueno, gastar esos recursos cuando tienes un pick-up. Sí. Pero los muchachos deciden no hacerlo y ahí alistar inició. Y pidan solo a Tretch. Bien, gastó flash. No, está como lo decíamos, ¿viste? El Galio gastó flash para hacer el town y fue lo justo y necesario, ¿cierto? Para poder agarrar ese, ese pick-up. Ahora Jin mete presión en mid junto con el Fizz para poder equiparar el, la diferencia de oro que le va a significar una kill y el dragón. Agarran a Galio, pero mucho daño no le meten, no logran hacerle. Probablemente no lo logre matar. Y se unieron, sí, lo mataron, pero les dio tiempo para que llegara Zack y Alistar, pero no hacer el daño suficiente. Mira, el Lucian y el mid se unieron mal, llegaron tarde, no sé dónde estaban, no me fijé. Sí. No, se dieron mal la vuelta. Sí, se dieron mal la vuelta. Tenía que haberse unido a mí a proteger la torre y llegó solo Galio. Aquí se me cayó todo. ¿Se te pegó la stream, Nico? Sí, en un momento sí. ¿Y ahora? Ya no, parece que me está equiparando contigo porque yo me hizo antes. Oye, yo la pausé sin querer. Que se me cayó ese celular encima del teclado. Debería ser más agresivo, Lucian. Debería ser más agresivo, le estaba quitando mucho a Jin. Oh, no, buenísimo. Uy, lo agarró. Sí. Ah, ay. Cartó flash la Lucian. Sí. Ahí lo acaba de estar. Sí. Ah, ya, tu madre está pequeño. Ahí equiparé ya a ti. Ya, perfecto. 16 minutos con 5 hoyos. Exactamente. Así que se me cayó. Bueno, la lenteja. Ya, ahí se me el control de ti. Nuevamente estamos viendo que no hay cambio de trinket en el equipo de. De Hunters. Nico, dime. Espera, te quiero. Dime. Te quiero dejar en. En los comentarios para que converses tú. Mientras tanto, o relates la partida, voy a dejar la cámara en automática ya. Bueno. Oh, mira, como te da de hacer engage ahí el Zack, pero tiene que tener cuidado, no tiene pasiva. Por defender una torre no puedes morir. Aparte alguien tiene que ir a ver botlane, que está pinchando Fizz. No, mira. Un mal posicionamiento están teniendo ahí los chicos. No, ya cayó esa torre, no tienen que esperar ahí. Un mal boss. Muy malo. No le entraba muy bien, no se la escribió. Uy. Ya, la torre de bot va a caer. Cayó la de mid. Tienen abierto para hacer el alto. No, están. Mira, ya acaba de caer la torre de mid. Van a proponer un heraldo, lo más probable. Ah, ya, ¿no hubo un intercambio que es importante? Sí, hubo un intercambio, pero lo que pasa es que Tretch hizo muy buen trabajo al proteger al Jin. Porque la Syndra y el Alistar intentaron agarrarse. Perfecto, gracias, Nico. Pero qué pasa que como Lucian está muy temeroso jugando, no alcanzaron a hacer bien el engage y la ulti de Syndra fue para nada útil. Para nada útil. Y tal como tú decías, sacaron el heraldo los chicos. Claro. Así que cambiaron mid. Así que esto más ventaja le va a dar a los muchachos de OP Damage. Y tiene una perfecta iniciación, ¿eh?
una perfecta iniciación de parte de Zack. Vamos a ver cómo se traduce, porque bueno, Alistar había gastado el ulti al parecer en recientes, como tú decías, cuando estaban tratando de agarrar al Jin, y no lo tenía en esta ocasión. Le costó mucho, le costó la muerte. Sí. No aguantó todo el daño. Alistar, la verdad es que no está muy buildeado, así que si es que no tiene ulti, no debería entrar bajo ninguna circunstancia. Oh, qué tilteante eso, oye. Que te roben el rojo. Que te roben el rojo en tu cara. En tu cara, sí. In your face, ¿no? Yo no sé qué pasa. Mira, sí, lo están esperando, pero hay visión. Sí. Oh, y el Zack se mostró. Perfecto, sí, mostró. Sí. No, oh, pero alcanzó a entrar igual. Oh, pero sí, no. Pero es que Lucian no está haciendo su trabajo, viejo. No está poniendo mal eso. Lucian no está haciendo bien su trabajo. Se tiró, tenía pasiva. Sí, bueno, es que se tiró no tenía pasiva y no ocupó su daño, viejo. No ocupó su daño. Esa Liz no va a resistir todo el daño que pueda dar Lucian y está muy bien, sí, posicionado. De hecho, la Liz está full ítem de daño. No, cualquier boost de Lucian no lo soportaría. No, era una buena opción. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que Lucian no se tiene fe todavía. Cree que está mal y por eso está farmeando en top. Tal vez se propusieron llegar a late. Tal vez se propusieron llegar a late y va a estar bien interesante esto, pero yo creo que acá le van a poder matar. Veamos cómo pasa. Mira, justamente, mira. 3 versus 1. Quitando a Galio de encima, no tienen. No se come las torretas la Liz y aún así me muere. Se demoraron una eternidad para poder matarlo y casi muere la Liz. Sí. No, qué mal en Jayce. No debería haberlo seguido. No te moviste nunca más, así Syndra no se movió nunca más. Sí. Tienen una muy buena coordinación entre el stun de la Liz y el gancho de Dredge. Oh, mira. Uy, casi se lleva la Liz. Sí, casi. Casi. Y se llevaron a Lucian por otro lado, sacaron de pasar, claro. Así que bueno, yo creo que esta partida, viejo, Chogar tranquilamente ahí sigue puchando todo. Zack se lanza con su último aliento, se lo lleva a todos con el ulti, gasta su pasivo, Galio tiene TP, pero no lo quiere usar. Murió Liz. Uy, murió Liz. Sí, aguantaron. Uy, buenísimo. Sí, hicieron un overextend muy bien. Claro, pero Cho'Gath mientras tanto, un overextend se sobreextendieron. Sí. Y Cho'Gath, claro, alcanzó ahí a farmear tranquilamente, ¿cierto? A recuperarse. Y no, Lucian no tiene. No tiene daño para Cho'Gath, Lucian. No, para nada. El Cho'Gath tiene mucha vida y hacer mover armaduras. Sí, necesita Lord Dominic y por lo menos un poco de robo de vida. Espérate un poquito hasta que saque la malla de espinas. Uf. Ay, no. Ahí no, si los chicos se le viene peor. Deberían empezar a tomar más. Mira, la botlane quedó muy abajo el nivel. Compáralos. Jhin ya tiene nivel 11. Lucian recién subió al nivel 10. Entonces, están muy. Ya quedaron muy atrás los de botlane. Todo por jugar con miedo. Mira, con respecto a la visión, nuevamente se repite el mismo problema de la partida anterior. Que los chicos tienen sí, muy poco manejo, es como una visión reactiva, como no estratégica. Claro. Como que, ay, andan por aquí, pongamos guard. ¿Te fijas ahí, o no? Claro, no. Como que, ay, sí, están caminando por aquí, pongamos guard para verlo. No es una visión claro, estratégica. No preparan una jugada. Exacto, que se prepare con previo. Con previa conocimiento, previa planeación, ¿cierto? Claro. Claro, entonces esa visión es la que necesita Hunter Gaming para poder hacer un call bien bueno. Así como lo lograron en otras ocasiones, es lo que necesitan, claro. Porque tal como hablábamos, ya un Cho'Gath con malla de espina va a ser imposible para poder matarlo. O sea, imagínate, si 4 contra 5 está difícil en bot, ya con Cho'Gath en la teamfight, pues, se lo va a poner difícil. Y tenemos en top. Uy, intercambio, Lucian reacciona perfectamente con su flash. Sí, muy bien. Viene misma allá, queda totalmente mal posicionado, Fizz. Veamos cómo lo traducen. A ver si gastan algún flash. No, se les fue ya. Mira, el Fizz está
provocándolos. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Oh! Sí. Justo con el último hit, con sí. el último disparo, el Jin se logra llevar a Zack y se quedó parado ¿no? ahí. Lamentablemente. Mira, están proponiendo un split push completamente, ya que saben que no van a poder defender por separado. Claro, así como Baron, como si tuvieran Baron, están puchando. Claro, todas las líneas las están puchando, sí. Mira, y el Fizz está tentando a la Syndra. Fizz debe tener sí. un que breve. En 6 segundos más. Claro. En todo caso, Fizz está haciendo bien trabajo quedándose ahí, ya que la tensión la está llevando para allá, pero no deja de defender, están claro, está muy confundidos los chicos. Exactamente. Claro. ¿Y el Lucio? No, y aparte, es que si tomas en cuenta que Fizz esté ahí, ya te da la sensación de que tienes que ir por lo menos dos a defenderlo. Ponte en el caso de que tú fueras el equipo de Hunter Gaming, ¿qué harías tú en ese caso? ¿Trataríais de llevar esa detención para allá también? Entonces, como, no sé, muy, muy bien hecho ahí. Uy. Lo que están haciendo. ¿Murió Fizz? ¿Murió Fizz? ¡No murió Fizz! ¡Oh! No, y alcanzó a sobrevivir también la Syndra. Sí, bien. Así que fue bastante intenso ese intercambio. Zack no, acaba ahí de ser liquidado, se llevan a Thresh también. El Alistar logra lanzar bajo todo el Chopper, pero no es suficiente. El daño de el team, increíble, ¿cierto? Su cuarto hit. Sí. Y ya, bueno, tenemos un exterminio casi completo. Yo creo que no se van a molestar en matar al Gala. Van a solamente podrían hacer un objetivo importante. Sí, lo van a dividir. Sí, lo dividieron. Ahora. Se fue hecho. Ahora van a hacer torre, probablemente. No se van a base. Van a base, está muy bajo de vida, ni siquiera van a hacer Baron. Ahora bueno. Yo creo que deberían proponer un Baron. Bueno, la verdad es que ya la partida se está distanciando un poco, estuvo bien apretada durante sí. los primeros 20 minutos, pero estos 5 minutos fueron decisivos. El Lucian sí tuvo una propuesta bastante modesta esta vez, y la pull que tiene sí. también es bastante... No es tan agresiva que digamos. Claro. Veamos qué pasa, tal vez podría algo más posible, ¿cierto? Sí, bueno, todavía no, nada está escrito todavía. Aunque la diferencia hace creer a los chicos de Hunter ya que esto está perdido. Recuerda que la derrota empieza con la sensación, no con el hecho. Claro, ahí ya los chicos están guardiando. Fíjate, punto guardián, están haciendo un trabajo más. Aprendieron claro. en el transcurso, ¿cierto? De mantener pero visión. Pero no hay limpieza punto. De guas. Claro, pero no hay limpieza. Nadie cambió el truco. Oye, eso puede ser tonto, puede ser repetitivo, pero es importante. Es súper importante eso. Porque la limpieza de ward significa que tú vas a dejar visión en ese lugar. Y sobre todo en la área de Baron, que ahora es esencial. Mira cómo tienen puesto los wards los chicos de OP Damage. Fíjate. Están preparados ya para saber en qué momento se moviliza el equipo sí. de Hunters sí. hacia Baron. Y los o sea, tienen, pueden, hacer un, pueden hacer un fake Baron o pueden hacer el Baron. No, y los tienen bien atrás, los tienen bien acorralados también. Y los chicos. Sí, y Fizz soñando. Un Roach Baron. Tienen a Zack. Agarraron a Zack en el acto. Igual podría algo suceder aquí, claro. ¿no? A intentar robar, ¿no? Y se tira con. Tiene no, como un segundo de paz y junto con Galio, pero. Mira, y el Fizz hizo lo que quiso ahí con el Lucian claro. Flash. A ver si alcanza a hacer algo, no, es mucho más el daño de Fizz. Exterminio. Y tenemos un exterminio. Sí. Muy bien, probablemente, jugado, ¿eh? Probablemente esa sea la última teamfight. Tienen 30 segundos no, completísimos para poder luchar con Baron y la wave viene encima ya. Mira, Cho'Gath va a tanquear probablemente, sí. Empezó a tanquear Cho'Gath, a meter todo el daño a la torre. Y Syndra acaba de salir, pero Syndra sola no va a poder hacer mucho. Veamos, no, Syndra no puede hacer mucho. Están todos agrupados, ¿cierto? Pero. Sí.
Mira, la sacan de la cerca de la torre, luego la trae Tretch y la mata, y luego nuevamente quedan 4 de 5. Nuevamente se salvó Fizz. Y se salvó Fizz, ¿cierto? Sí. Muy atinado su jump, su salto. Y bueno, está bajo el... ¡Uy! Logra llevarse una kill del Jin y se salva nomás. Zack se tira con todo, pero no es suficiente con todo el CC que tienen los chiquillos. El Tretch tiene unos ganchos muy buenos. En Mayweather, sí. ¿Ah? Mayweather el Tretch. Sí, el Mayweather del LoL. Oye, que tenemos, Nico, al parecer tenemos GG, perro. Y tenemos GG, papá. Para OP Damage, muchas felicidades, chicos. Ya han pasado a la etapa de cuartos de final. Vamos a ver, lo último que vamos a hacer es la fase de estadística, ¿cierto? Del daño, a ver los resultados. Y nada más, después felicitarlos, responder cualquier cosa que ustedes tengan en alguna duda. Lo que más quiero saber, ¿quién fue el que más daño hizo? Llevaba puesto por Fizz. ¡Oh, no, el Jin! Este es 5000. Hizo el doble bueno, daño. Era... Mira, era de esperar, ¿no? Hizo más daño que la EC y el mid lane del otro equipo junto. Correcto. Así que bueno, felicidades, chicos. Más que merecida su victoria. 2-0. Un aplauso para ustedes, muchachos. A ver qué dice en los comentarios. Richard dice: hay que tratar de uno llevar el ritmo y no adaptarse por rival. ¿Te acordaste de mi team? Qué lindo. Soy la best elite, Agus, del